Review sin estrés. Aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre Videos. Hoy vamos a hacer una nueva review sin estrés. Vamos a hablar de una distribución que ya hemos visto que se llama FarenOS. Pero Faren hizo unos cambios que le han prestado. El primero de los cambios es que ahora se basa en Linux Mint. Y el segundo es que ahora está usando escritorio KDE. Sin embargo, vamos a ver esto. O sea, ya con la última versión de Linux Mint cae con el kernel 5.0.0-37. Plasma de escritorio, pero este screen fetch que hice al principio me dice que el sistema está levantando con 650 megas. Es una de las distribuciones con Plasma que está levantando con más de las que yo he visto últimamente. Plasma se ha vuelto una distribución que consume muy liviana, consume muy poco. Sin embargo, Faren, ellos tienden a hacer muchas modificaciones y 650 me parece mucho más razonable a lo que yo había visto en otras distribuciones, en otras versiones de FarenOS. Ok, bueno, de prueba, el i3 de 3250 de 2 hilos y 4 núcleos a 3.5. Si comenzamos a ver, estamos puesto y grabando con el simple screen recorder, vamos a ver más o menos cuánto está consumiendo el procesador. Bueno, sí, se nota razonable el uso de los núcleos, ok. Bastante personalización se nota a nivel de FarenOS, ok. Si venimos, miren cómo cambiaron el escritorio de KDE o de Plasma. No me desagrada, tiene su search de uso de una manera cómoda. La iconografía que tiene se ve acorde al fondo, se ve bien, se ve bonito. Vamos a echarle un ojo en educación, bueno, la que trae con el Sintera LibreOffice. En gráficos, software para escanear, el software para ver fotografías y todo lo demás, y Krita. Krita es un software, según los entendidos, para la parte de arte, muy completo. La versión 4.2.8, y aun cuando de Krita se ha hablado muy bien, no es común que esté instalado en las distribuciones. ¿Por qué? No lo sé. Ya habría que preguntarle a los especialistas en diseño por qué Krita no se ha vuelto el favorito y por qué es GIMP o Inkscape los favoritos en este sentido. Aun cuando hace unos años, no recuerdo exactamente, hablaban de que había una universidad en Francia de arte de cierta relevancia que estaba tratando de pasar su plataforma de Photoshop, o sea, de Adobe, y una de las herramientas de soporte que querían usar era Krita. Y una universidad, cuando hace un cambio de eso, espera uno que una universidad de arte sea un cambio de eso, haya evaluado a qué herramienta y por qué, y por alguna razón no se fueron ni a GIMP ni a Inkscape, sino que se fueron a Krita. Alguna ventaja a nivel de la gente de diseño debe tener Krita. En internet, bueno, Regmina, Gehry, y lo curioso, el navegador por defecto es Vivaldi. De Vivaldi poco se habla, tiene sus seguidores, pero no es un escritorio común. Vamos a esperar que abra un momento, si es un poco pesado en su apertura. Ok, visualmente se ve muy bien. Trabaja con esta barra lateral para favoritos y todo lo demás. Permite sincronización con algún tipo de usuario. No, ok. No he visto que si puedo usar cualquier cuenta, tengo que crear una en Vivaldi. No, realmente no es un software que yo use por defecto. Ok, vamos a dejar ahí que abra la página de FarenOS. Bueno, yo me voy a la de uso más común para mí.
Ok, bueno, aquí viene como un poco a darle un guiño a Far en su Twitter. De hecho, es la primera página que viene para su uso. Ok, todo esto es como lo que abre por defecto. Ok, miren que abre por defecto las cosas nuevas. Hablan de los snapshots, que es una función que deben haberse traído de Linux Mint. Hablan de sus cambios. Ok. Empoderado por Plasma. Un tema más ligero. Que tiene algunos tweaks para mejorar del rendimiento. Que aplicaciones GTK. Ok, bueno, vamos a ver acá, vamos a hacer el speed test. Es un cambio grande, o sea, cambiar a una base Mint y con KDE fue un cambio bastante grande lo que tenía. Me parece adecuado. Oye, no sabía que no, nunca había parado que Vivaldi tuviera aquí como un motor de la velocidad que está trabajando. Vamos a ver. No es eso. No me parece realmente que sea el navegador más rápido, tampoco el más lento. Al parecer sí se ve de forma correcta. Es una cuestión. En la actualidad los navegadores no solamente la velocidad con que naveguen, sino que estén en capacidad de interpretar todo lo que se están trayendo las páginas. Que tengan una buena intérprete para hacer correctamente la interpretación del HTML y toda esa parte. Parece una tontería, pero eso es lo que hace que una página se vea como se tiene que ver o comience a traernos un desastre en la imagen. Esto me gusta, que tenga esto. Ok, para la escala. Yo sé que normalmente en la mayoría de los navegadores con control y el scroll del mouse lo podemos hacer, pero tenerlo aquí a la mano me parece cómodo. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, miren, para hacer una captura de la página y mostrar las imágenes. Bueno, tiene sus trucos a la mano Vivaldi. Ok. Vamos a seguir por tengo la curiosidad. HTOP. Ya miren que nada más, bueno, estamos grabando y con el navegador ya vamos usando 2 GB de RAM. Claro, aquí tenemos disposición porque tenemos 8 GB, pero más o menos vamos viendo que okay, de reproductor VLC y Sheets para si tenemos una webcam instalada. Siempre Screen Recorder lo instalé yo. Vamos a ver qué versión de LibreOffice tiene. Me imagino que se estará trabajando con la misma versión de Linux Mint. Ok. Seis punto tres punto cuatro punto dos. No recuerdo si es la misma. Entre las cosas que siempre la gente recalca, cómo se ve este entorno un poco viejo, ya, bueno, ya sabemos que en la actualidad podemos venirnos acá y decir que vamos a hacer una vista en pestañas. Vamos a ver. Y ven, y lo cambia de esta manera. Un poco más moderna, más a lo que le gusta ahora a la gente. Ok. Algo que hace ver un poco más jovial LibreOffice. Yo sé que por ahí hay gente que critica, que la gente lo quiere, que quiere saber cómo se ve y no la parte y no lo usan todo, pero yo creo que es importante que sea cómodo para el uso de la gente. Ok. En preferencia, bueno, dice. El Firewall y este Maintains, no tengo idea de qué será, no lo he probado. Como una herramienta, un script de chequeo del sistema, por lo visto, lo que hace es chequear, ver lo que está funcionando
Y lo hace todo de forma automática en el sentido que uno no sabe qué hace. Ok, el disc. Ok, el disco lo arreglo así. Como se instaló en EFI, en una partición FAT. Dejó 2.6 mega libre. No, y no creo partición swap. Lo cual me hace pensar que estos 3 GB de swap son de un archivo. O sea, es una swap por archivo. La consola, bueno, el HTOP lo instalé yo. Y todos los que usan Plasma saben que el monitor de Plasma es de esta, se ve así, de esta manera. Okay, para la memoria, el historial de red, la CPU y los procesos. Okay. Viene tanto con Synaptics como con este store. Yo para instalar Simple Screen Recorder usé Synaptics sin problemas, como en cualquier otra distribución donde se instale Synaptics. Vamos a ver qué tienda viene como tal en por defecto. Ok, nada diferente a la tienda de Mint. Ok, vamos a cerrar. Ok, en esta ventana de inicio que se corre la primera vez que abrimos, nos pregunta si queremos instalar el software privativo. Después tenemos la ventana de bienvenida. Vamos a echarle un ojo. Ok. Si queremos instalar software por defecto, setting por defecto. Y tenemos algo que es interesante, que es propio de Forum, que es lo que ellos llaman sus temas. Entonces, okay, este es el que te da por defecto Forum. Si queremos una versión dark. Ok, vamos a esperar. Okay. Esta es la versión dark. Lo que me gusta es que más o menos dice lo que va, más o menos muestra. Por ejemplo, para los que todavía quieren ver algo tipo Unity, tienen este tema parecido a Unity. Tienen un modo para tablet. Y aquí más o menos se ve lo que va a hacer en cada uno de estos. Vamos a dejarlo, o voy a dejarlo en este momento en el que es por defecto. Tardan un poco en hacer los cambios. Creo que todavía le falta un poco en pulir el sistema para que las transiciones sean un poco más suaves. O sea, todavía no siento que sea suave en ciertas cosas del sistema. Mejoró. Siento que mejoró comparado con cómo funcionaba antes Faren. Creo que sí, el cambio a una base de Mint que es un poco más limpia y usar Plasma le ha ayudado. Ok, de todos modos, bueno, esto es lo que tiene como tal Faren. Bueno, estas son las notificaciones y todo lo demás. La conexión a la red, aquí ya que estamos actualizados, en el caso que tuviéramos batería, volumen, lo normal. Visualmente se ve bien, la parte de los temas me agrada, me gusta este cambio que le hicieron en este menú, cómo funciona en Plasma. El tamaño de los iconos me parece correcto para presionarlo. Creo que sí hubo un progreso en este cambio. De todos modos, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado.